Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a toda la gente que sintoniza este programa a esta hora o cualquier hora ve el contenido de nuestra producción. Les agradezco profundamente. Solo la presencia de ustedes y este seguimiento es lo que hace posible, lo que hace factible que este programa esté en el aire y que este trabajo se comparta. Por supuesto que buenos días. Buenos días a todos los que están a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable. A los que están fuera del país y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, que comparten el contenido, que dicen si les gusta, que hacen sus comentarios, ustedes dan vigencia, validez a este programa. Agradezco a todos los que se suscriben cada día. Recuerden que cuando abren el canal de YouTube, cualquiera de nuestros videos, en el extremo derecho al fondo encontrarán o en rojo fuera suscribirse o también dentro del mismo video. Ahí ustedes se suscriben. Con eso, lo que hacen es posicionar el contenido dentro del canal. También recuerden darle like, le gusta al contenido cuando se está emitiendo en vivo. Hoy tenemos un programa con muchas cosas. Vamos a tener la gran pregunta que esta vez la formula Carolina Santana Altagracia Salazar. La periodista Salazar habla largo y tendido de cómo piensa, de cómo ha evolucionado su trabajo y de cómo ve el panorama político e incluso un poco más allá de nuestro territorio. Y desde aquí hoy se ha dado a conocer una nota que recibí y que quiero compartir sobre el tema de los tres brazos. Ustedes recuerdan ese proceso en los tres brazos que se hizo en este país para vender un barrio con la gente dentro. Eso es increíble, o sea, para beneficiar a unos particulares, vender un barrio con la gente dentro. No importa lo que usted quiera decir, como quiera buscar, a fin de cuentas es vender un barrio. Se supone que la prioridad es la comunidad, es la gente, y la gente de los tres brazos se le llegó a confundir de tal manera que hay quienes están pagando lo que nunca debieron pasar. Así que hoy se ha dado a conocer esa instancia que ahora lleva una vez a los tribunales, pero en otra jurisdicción, a los que auspiciaron este proceso. Yo quiero irme a una pausa y cuando regrese le explico un poquito de eso y también compartimos la gran pregunta.